Director, lo hacen los chicos de un taller especial. Un taller de inclusión para la gente de la discapacidad. Uh-huh. ¿Tu nombre cómo es? Oscar. Oscar. José Moreira. Bueno, vos estabas... ¿Surge todo esto? ¿Cómo surge? Cuando vos estabas... ¿Encontraste con él? Pidiendo dinero, ¿no? Porque no podés trabajar. No podés trabajar. Y bueno, ¿y vos te habías enterado en la calle? La habría enterado por otro hombre que me faltaba las dos piernas. Sí. Que maneja un coche. Sí, maneja un auto que es muy conocido. Sí. Claro. En acá en Lomas. Sí, acá. Tiene un buen. Sí, corte remisero. Es remisero. Uh-huh. Y bueno, él también le mostramos esto, él se enteró y vino de afuera para ver si le podíamos ayudar. Y bueno, es lo que hacemos nosotros, tratar de ayudar a la gente desde adentro para afuera. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer para vos. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Esto va a ser gratis. Yo sé que vos le dijiste que no tenía plata. Claro. Claro, ¿cómo va a hacer? ¿Cuánto sale una de esas? Sí. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de ayudarte. Vamos a tomarte la medida y vamos a tratar de ayudarte para que vos puedas caminar, dar los primeros pasos, como dice este muchacho, que hace 3 años que no caminaba. Y bueno, hoy puede caminar, puede deambular, y bueno, capaz que te da otra utilidad también para desarrollarte vos en la vida cotidiana. ¿Sí? Esto es gracias a... es un taller acá se hizo. Se hizo un taller con la gente de tratamiento acá, los trabajadores, los mismos internos y los agentes, y involucrados en todo lo que es la jefatura. Así que para nosotros, tanto como para vos, va a ser muy importante porque nosotros desde acá adentro tratamos de ayudar afuera. Esto ya creo que salió en un diario de acá, de Lomas. En el diario de Zona Sur, puede ser en un diario de Zona Sur. Sí. Y en ese diario es el que salió. Y bueno, mucha gente como vos se acercó y ayudamos. Así que no sé si lo habrán puesto, lo volviste a ver al muchacho que faltaban las dos piernas. Sí, yo lo veo el otro día. Y está contentísimo, ¿no? Sí, sí. Encima con le faltan las dos piernas y manejo un coche. Y manejo un auto. ¿Cómo hace? ¿Eh? Bueno, y eso, bueno, es lo que José, lo que vamos a tratar de ayudar. ¿Te parece bien? Sí. Bueno,